¿Qué tal? Video tutorial número 23 del curso de Angular 4 con Laravel 5. Course significa Cross-Origin Resource Sharing, intercambio de recursos de origen Cruzado. Se trata de un mecanismo que permite a los navegadores modernos enviar y recibir datos restringidos, como pueden ser imágenes, fuentes o archivos, de un dominio a otro diferente del que ha hecho la petición. Superar los problemas de seguridad que supone compartir recursos entre múltiples dominios es uno de los desafíos más importantes que han tenido que solventar las aplicaciones web y CORS. Se está convirtiendo en un estándar para el trabajo con estos navegadores modernos para acceder a recursos restringidos solicitados desde un dominio distinto del dominio que fue servido el primer recurso. Esto nos permite que una aplicación web pueda incrustar libremente imágenes de origen cruzado, pero también hojas de estilo, scripts y e frames, vídeos, etc. El modo en el que trabaja Course es interactuando entre el navegador y el servidor para determinar si es seguro o no permitir estas peticiones de origen cruzado. El standard course funciona a través del envío de nuevas cabeceras de headers HTTP. Y aunque alguna autorización y validación pueda ejecutarse en el servidor, por lo general esa responsabilidad va a recaer sobre el navegador, que es el que tiene que soportar esas cabeceras y tiene que respetar las restricciones que imponga. En nuestro caso lo que queremos es que la aplicación Angular que creamos con la galería pueda comunicarse, pueda recibir recursos de la aplicación Laravel 5 que estamos desarrollando. Existen distintos modos para poder habilitar CORS. De los distintos modos que existen para añadir CORS a nuestra aplicación, vamos a hacerlo creando un middleware personalizado. Así que desde la raíz de nuestra aplicación ejecutamos el comando artisan Make dos puntos middleware y le llamamos course. Una vez creado vamos al editor y abrimos el archivo dentro de app http middleware y aquí tenemos el archivo course.php y modificamos el método handlet de este modo. A continuación, Dentro del directorio http abrimos el archivo kernel.php y añadimos CORS al root middleware como vemos y ahora si queremos habilitar CORS para nuestras rutas lo podemos hacer desde roots api.php y modificamos el código para añadir el middleware CORS, ahí lo vemos si ejecutamos nuestra aplicación, el resultado tiene que ser exactamente el mismo. Ya tenemos nuestra API Laravel totalmente preparada y en el siguiente vídeo tutorial ya la vamos a conectar a la API Angular para que recargue las imágenes y la información desde el backend Laravel.